Bienvenidos a un video más. Yo soy Chabelita y hoy les estaré mostrando lo que hacemos el día sábado, primero de abril. Ahorita son las 7:30 de la mañana. Aquí madrugamos, así que ya mis tres chiquitos están despiertos. Ahorita voy a hacer el desayuno y Michael los va a cuidar. Y pues acompáñenos a ver qué hacemos en este día. Comienzo haciendo los huevos y la mezcla para los hotcakes o pancakes. Casi siempre hago pancakes o a veces pan francés, pero el huevo, ese sí, nunca nos falta. También tocino. Aquí empiezo a hacer los platitos de mis hijos. Les pongo fresas. También les pongo uvas. A mi hijo ya no le gusta que le corte sus uvas. Un poco de huevo. Les pongo la mitad de un pancake a cada uno y también la mitad de un tocino. Les pongo muy poquito maple porque no les gusta que tenga mucho. Y listo, ya están los platitos de mis pequeños. Gracias. Y bajaron al hombre en su lecho al lugar donde Jesús estaba enseñando. Cuando iban a tu casa, inmediatamente. Bueno, pues ahorita vamos a la tienda, vamos a comprar dulces, huevos y todo lo que se necesita para las canastas, para lo de Pascua. Ya ven que aquí se celebra mucho eso. Allá en México, la verdad, no, nunca. En mi familia, al menos, pues lo celebramos, ¿no? De que te dan canastas lleno de juguetes o alguna otra cosa. Pero aquí ellos sí lo festejan. Entonces, Michael, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué recuerdos tienes de tus Pascuas pasadas? ¿Qué te daban? Normalmente, ¿qué es lo que dan en una canasta de Pascua? Pues muchos dulces, unos regalitos. Sí, papi, ya voy, mi amor. Ahí voy. Y cosas así. Dulces y regalitos. Y desde la entrada ya venden un buen de dulces, pero ahorita vamos a la sección donde hay más. Hola, papi. Hola, mi amor. Ya llegamos aquí donde están todos los dulces. Y acá más dulces. Vamos a ver cuál me llevaré para mis niños. Unas paletas grandes. Tienen 10 paletas adentro. Más huevitos. Muchos, muchos huevitos. De todo tipo. De tamaños. De colores. Y de cosas que tienen adentro. Vean nada más todo el estilo de cubetas que hay aquí. Bueno, de canastas, ¿verdad? Se dice canastas. Hay unas hermosísimas, pero así están de caras también. Están muy bonitas todas. A mis hijos les llevo de esta. Algo sencillito. Porque ya luego uno ni sabe dónde ponerlos. Termina uno donándolos. Están muy bonitas. Hasta prenden lucecita y toda la cosa. También venden lo que son estas canastas ya hechas, con muchas cositas adentro. Y acá hay más huevos y decoración. Decoración para la casa. Todo, todo de conejito y de huevitos. Vean, aquí tiene mucha variedad de diferentes tipos de canastas. Surtido de todo, pelota, juguetito, dulce. Para que ya los papás no se quebren la cabeza en estar buscando qué poner en la canasta a los niños. Yo prefiero ponerles de diferentes cositas. Sirve que me sale un poquito tal vez más barato. Esto creo que se me hace muy caro, pero está muy bonito también. Todo esto de Spider-Man. Bueno, ya llegamos. Esto es lo que compramos. Ya están ahí las canastitas. De muy buen tamaño y nos costaron a $1 nada más. Aquí ya tenemos lo que es eso para la canastita, para la decoración, sus huevitos, la ropita que van a usar. Esa es para mi niño, para el bebé y para mi niña. Aquí tienen sus huevitos también.
Y estas galletas las vamos a hacer el domingo, a ver qué tal nos quedan. Así que pues esto fue lo que compramos. Pues ya de una vez hice las canastitas, ya para no tener ese pendiente. Adentro tienen huevitos, dulces. Y pues así quedaron. No soy experta en esto, pero bueno, sé que les van a gustar. Y estos huevitos que están aquí afuera son los que vamos a esconder y se los vamos a llenar con Bueno, dulcecitos. pues ya ahorita acomodé ya todo lo que trajimos de la tienda y también compré para hacer chocoflan. Así que ahorita me voy a poner a hacerlo. Sabe muy rico, les voy a pasar la receta, aquí nos encanta y se nos acaba bien rápido. Así que vamos a hacerlo y ahorita me vengo aquí a comer mi pedacito y a echar chisme un poquito con ustedes. Vamos a hacer el caramelo, una taza de azúcar. Yo estoy usando azúcar morena, pueden usar cualquiera. Y tenemos que estar moviendo constantemente para que se disuelva y se ponga más líquido. Después vamos a ponerlo en el contenedor. Vamos a poner 5 huevos. La mitad de un queso crema, leche evaporada y leche condensada. Aquí mi niño me está ayudando. También vamos a poner vainilla, un chorrito o lo que es 2 cucharadas. Después lo vamos a vaciar en el molde de lo que se licuó. Y lo vamos a tapar con papel aluminio muy bien. Lo vamos a poner en un molde que tenga agua a 350 Fahrenheit y por 1 hora. Para el pastel de chocolate pueden usar cualquier marca. Vamos a vaciar en un contenedor todo. Luego vamos a poner media taza de aceite, 3 huevos y en vez de agua vamos a poner leche. Vamos a batir muy bien y va a quedar así. Ya luego con mucho cuidado hay que abrir el papel aluminio y vaciar la mezcla de chocolate. Volvemos a tapar con el papel aluminio muy bien y de nuevo lo vamos a meter al horno por 45 minutos. Así es como se ve, ya lo saqué, ya está listo. Ahora vamos a dejarlo enfriar un poquito, como por 1 hora y media. Ya está frío, así que ya lo voy a sacar. Y así quedó. No está quemado, pero como usé azúcar morena, se ve un poquito más café. Así es como luce por dentro, se ve muy bien. A ver qué tal me quedó. Prueba también el flan. Ahí. ¿Está rico? Sí, te quedó muy bien. Ya me puedo casar. Sí, ya te doy permiso. Ya se sabe todos los dichos de México, ¿eh? Ya no lo engaño fácilmente. Pues porque ya me lo han hecho. Ah, sí, ¿verdad? Ya te han dicho que ya te puedes Sí. casar. Ya luego hacemos un video donde él cocine alguna receta. Mejor ya nos vinimos aquí al cuarto porque el bebé se despertó, así que pues no lo vamos a dejar aquí solito en el cuarto. Ya ahorita aquí lo dejamos, ya es de noche, así que ya ahorita en un ratito más lo arrullamos para que ya se duerma. Ya tenemos mucho sin subir un video aquí en YouTube, así que ahora ya queremos ser más constantes. Queríamos preguntarles qué les gustaría ver en nuestros videos. Ahí en los comentarios díganme
si quieren que siga haciendo tipo vlogs o ponga recetas de comida, o cómo es pues nuestra rutina como pareja, como papás de 3 niños. Así que ustedes díganos qué les gustaría ver en nuestros videos. Y también pues nos pueden seguir en Instagram y TikTok bajo el nombre de Chavalita y Michael. Subimos más seguidos en Instagram. Miren, aquí está nuestro chiquito bebé, el más pequeño de los 3. Tenemos, a ver si les subo un video próximamente. Tenemos, grabamos cuando estaba en el hospital, que ya iba a nacer el pequeño bebecito. Tengo pedacitos, fragmentos de videos, entonces no, realmente no me había dado la tarea, aparte de que pues ha sido como que tiempos muy ocupados, ¿verdad? Ya con 3 realmente sentimos el peso ya, así que no había tenido tiempo de hacer un video aquí en YouTube, ya que pues son más largos, ¿no? Que los reels que hacemos en Instagram, que son como muy rápido, así que pues no me había dado el tiempo. Pero ya me estoy comprometiendo con ustedes de ser más constante aquí en YouTube. Así que por favor díganme qué les gustaría. Y de verdad con mucho gusto quiero aquí estar más presente. Y estaré esperando sus respuestas, sus comentarios. Y pues con mucho gusto. Aquí tengo muchas ganas de empezar a hacer videos, de compartirles mis experiencias y lo que estoy viviendo ahorita siendo una mamá de 3 pequeños de menores de 4 años. Así que es todo un reto, pero muy feliz y muy cansados, ¿verdad? Sí. Bueno, nos despedimos. Esto ha sido nuestro día. Espero les haya gustado y pues bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video. Muchas gracias por todo su apoyo y les queremos mucho. Adiós. Adiós. Mm-hmm.